Por decisión política del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfran, se lanzó el programa provincial alimentario NUTRIR, que comenzará a tener vigencia este martes 16 de octubre. Con esta acción social se busca contrarrestar las consecuencias de la aplicación de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional. El programa NUTRIR beneficiará gradualmente a unas 15.000 familias de la capital que se encuentran en delicado estado de vulnerabilidad alimentaria y nutricional para luego avanzar hacia localidades de todo el territorio formoseño. El gobernador Gildin Fran ha tomado la decisión política de lanzar el Plan Provincial Alimentario Nutrir, que asegurará el acceso a alimentos frescos, nutritivos y saludables, producidos por los pequeños productores agropecuarios formoseños que en forma directa llegarán a la mesa de las familias formoseñas que están más expuestas a las políticas excluyentes que vivimos en el país. Este plan se implementará a partir del próximo día, martes 16, de manera gradual, con el objetivo de alcanzar 15.000 familias de la ciudad capital que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, a partir del cruce de base de datos que ya hemos efectuado. Progresivamente avanzaremos en su implementación en el interior provincial. El Plan Provincial Alimentario Nutrir tendrá como mecanismo de instrumentación la entrega de una tarjeta magnética identificatoria que posibilitará a las familias retirar los alimentos de ocho centros de distribución ubicados estratégicamente en distintos puntos de esta ciudad capital, todos ellos equipados con el fin de mantener la cadena de frío necesaria para la provisión de alimentos frescos. Con esta tarjeta, las familias podrán acceder cada 15 días, en el lugar y fecha que se informarán a cada beneficiario, de una canasta alimentaria variada y saludable. Los componentes del plan Nutrir diseñado por nutricionistas y médicos, asegura una dieta equilibrada en proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, ya que estará compuesta por cereales, frutas, verduras, hortalizas, legumbres frescas, leche, miel, carne vacuna y de pollo, cuyo valor total ronda en el mercado los 4 mil pesos. Destacamos destacamos con mucho énfasis y orgullo que el 100% de los productos que componen esta canasta serán adquiridos a los pequeños productores locales, a nuestros payperos, pagando un precio justo por los mismos, potenciando el sistema productivo de esta gran empresa social que fomenta el PAIPA. Mientras se desguazan los programas de agricultura familiar en el país, en Formosa. Seguimos confiando plenamente en la capacidad de trabajo, en la dignidad y en la fuerza de nuestras familias paiperas. Hoy vemos los frutos de esta política integral que nos propuso el modelo formoseño para dejar atrás el monocultivo y avanzar hacia la diversificación productiva que se verá reflejada más que nunca en la mesa familiar formoseña.